Silvato. Tranquilo, Galito. Va a venir Macón directo al arco. ¡Golazo! Curihuela, es Curihuela que levanta la férica, el corazón del área. Picó, el Macún levantó la pelota. Tiene que saber Sanjus, medio pelotón y adentro la empujó. No más, ¿no? Autoriza Sosa que va levantando. Sosa al corazón del área. A ver, en el cabezazo iba peinando. Macún que la mete. Recupero, occhio ai saltatori dentro l'area di rigore, pallone tagliato in mezzo, resta lì e poi lo tocca Macun per il 3-1 della... Ecco, la Juventus, il nucleo di giocatori davanti al portiere, colpo di testa al gol che arriva, arriva la rete della Juventus. Il fondo la rimette in mezzo, manca l'intervento Markovic, può alimentare Anzolini, l'azione della Juventus, nuovo traversone, Macun! 2-0 Juventus, l'incontro... Los tres palos. Estaremos en un rato repasando alineaciones, da la orden Ángel Arteaga y va Macún de pierna izquierda, Cristian Macún. Benedini, Renko Fontes, Tratio Fiutale, Tratio Fontes, Mambini. Va teniendo Venezuela para arriba, está Vibarra, va aflojando la pelota en todo el círculo interior. Aparece un hombre que era Macún, distribuye por la banda inferior. Está tratando en la cabeza. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Ahí está Macón metiendo, contra Jordan Rezabal. Manejando el equipo chileno por el sector derecho, el que va llegando rápidamente hacia la cerra, cortando ahora Macún. El capitán de Venezuela desde el fondo quiere salir por esa banda, el autor del penal, del primer tanto del partido. Rechazo de Macún desde el fondo. 36 minutos para controlar la pelota. Otra vez, se juega lo poco que le queda a Chile. Marín, bien Macún nuevamente con clase abajo. Jugada tremenda que recupera otra vez Cifuentes. Pero bien, se rehace de atrás Macún para reventar. Yearwood. Stroke for Fernández. Tre avversari, ostacolato anche da Franco Fonte, lo stesso Macun apre il gioco in ritardo, se vogliamo la partita a livello mentale dell'Empoli che si è messo a giocare molto meglio e può liberarsi al limite dell'area di rigore, l'appoggio all'indietro e la manovra che prosegue nella sua metà campo per conquistare questo pallone, poi con la collaborazione anche di Macun riesce a еще один, то ли пас, то ли удар, я не совсем понял, это О'Коннор прицеливался. Molto pericoloso dentro l'area e cerca di approfittare soprattutto di allargare il gioco e di questi cross che sono pericolosissimi, quindi è una buonissima tattica dell'allenatore classe 2001. Attenzione adesso ancora al Genoa che comincia davvero a creare Sassuolo con Fiorini, 23 sul cronometro, sempre 0-0 al Ferrarini. Ha fatto una buonissima partita quindi dal a tutti su condizione fisica. A ver che va Brasil, buona pelota e sale l'archero e termina sacando Macón. Clarita tuvo esta Brasil. Attenzione che va Maroni, tirò il centro, le queda Gaich. Corta la pelota nel fondo, la recupera De La Vega, la pelea con Macón. Termina sacando Macón la pelota sobre el costo. Marino Macón, el número 6. Qui lo puede liquidar eso si se anima, eh. Iba Cifuentes con la pelota, la cambia toda para Campana. Campana que no va a llegar nunca, marca Macón. No estoy de corte, entrega de cabeza. Ahora el jugador Paredes. Sale Mangana, Mangana con Macón. Macón que la pincha muy bien para Mangana. Campana para Alvarado y puede ser. Campana y Alvarado, 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 Alvarado. Sí, sí, no, con la línea, increíble. Excelente, salvada. La
Mendoza se equivocó. El balón abierto por el sector derecho quedó para Vera. Vera toca la cabecita por ese mismo costado de Canda Tapara para que se vaya atrás Palacio para levantar Palacio. Atento Macún. Macún roba la pelota, gana Palacio. La ganó otra vez Palacio. Comente en este momento. Y aunque Sosa los tira cerrado regularmente, ya tenemos experiencia. Cerrado, cerradito, justamente. Por elevación. Saliendo bien Vera. Le ganó Vera. Mientras que el equipo venezolano, su mejor participación ha sido en dos ocasiones que ha logrado el tercer puesto. Viene atacando otra vez Cuellar, saca la pelota Malcún. El balón desde afuera, Malcún para venir a salir, controlando el número 6. Atento el arquero allí en una acción de juego, en dos pelotazos le llegó. Ahora en la salida del Pitbull, el hombre del Boca Junior de Argentina la va soltando, pero muy fuerte, muy arriba. Es fácil control ahora para la salida de Macún con Navarro. Tocando la pelota Ibarra, es el cabeza. Ahora para Ibarra, retrocediendo. La tiene Macún, el capitán, el autor del tanto desde el minuto 10 que gana Venezuela. Ojo, la tiene Sosa, le puede pegarle. La recuperan bien y la aguantan. Tienen personalidad para aguantarla, tienen criterio para no regalar la pelota. Macún, el capitán profundiza, le rebota a. Va sacando Renzo Rodríguez, el portero uruguayo. ¿Quién le está controlando? Ah, el número 6, es Macún, con Navarro por arriba. Good tackle alongside him. Here come the Red Bulls again with Stroudy. Had Barlow in the middle. Locked behind for the corner off Christian Macún there. Last time the boot is on the other foot. Something that felt that they had to address. Pretty good end-to-end action in the opening. Just 4 minutes tonight. Guidry. On the turn, trying to get a shot away as Connor Curley. Touch. Here's Macún. Good distribution. This time, better defense tracking back for Orlando. Macún wins it back. Back towards the middle, Macún. Left footer, right on, and a save made. Può allontanare il pallone Tumbravano, la scivolata di Macún, la palla messa fuori, Juventus che sembra invigorita. Con il colpo di testa in profondità per Raspadori che prova ad andarsene, cerca di proseguire. Ho fatto una buona partita, mi sono piaciuti i giocatori del Sassuolo, nonostante il risultato, ma... Zmiany w przerwie niewiele dały, trzech zawodników prowadził Francesco Baldini. Po 5 minut do zakończenia. Niepewnie gra Juventus. El sector derecho viene el centro. La acabó sacando. Cristian Macún hace lo propio al agradecerse cuando su equipo está en fase ofensiva y está construyendo y después también intentando. Esto considera James Mae que no es suficiente para ser señalado como falta. En este caso hubiera sido penalti porque fue dentro de tal. Quería encontrar a Pablo Moreno, pero anticipa a Scorco. Se la queda Macún anticipando de manera poderosa el central venezolano. Abre para Fagioli. Покованцам скромная команда. А Лукезе. Команда, яка виступає у нижчих дивізіонах чемпіонату. Це Таїшвілі, це Таїшвілі на трьох пішов, немає фолу. Lone vdalo vidibrav Miach, na lewy flank передача зараз. Dalla formazione bianconera, ancora Morrone per Vlasenko, poi Macún.
Macun, che ha molto spazio per avanzare, viene lasciato libero dalla difesa del Napoli, poi allarga su Lucas Rosa che cerca di puntare Simone Zama, fermato la Briola però dall'intervento di Capellini, poi Macun vince la battaglia a centrocampo con un avversario e mette in movimento i suoi compagni, in particolare Fredriksen! Rosa che deve anche lui però rallentare, complice la presenza di vicino di Palmieri. Adesso è Macun che cambia gioco a sinistra e fa partecipare alla manovra anche Anzolin, che poi torna dal centrocampista centrale bianconero, riceve spalle alla porta Fagioli, palla di ritorno ancora per Macun. Poi Fagioli, il numero 10, serve lì vicino Macun, ancora Juventus padrona del campo a livello cattiva, diciamo, da parte dei giocatori della Juve. In ogni caso salvò la falta Riccardo Campos, había llegado izquierdo, lo vuelve a recuperar Macun y vuelve a correr la Juve. El apoyo por dentro de Cristian Macun, al que le dicen que está solo, y además se libra propio Cristian Macun, centrocampista, el que ponga en juego ese balón con los dos centrales abiertos. Tenemos al pivote defensivo poniendo una pelota precisa, larga para Popsi. Intenta revelarse el conjunto. Podemos albergar alguna duda más. Vuelve a recuperar muy arriba Macun para lo que acaba de hacer. Precioso, y el golazo Cavi. Hacia atrás en Leonardo Loria, y así inicia una nueva jugada. El conjunto de Francesco Baldini, que quiere atraer al Valencia para luego jugar a los espacios. Para... Father, give me sight.